Hola de nuevo. En esta sección cubriremos el uso de los controles remotos de las cámaras, así como los controles y monitores de calibración de imagen. La sala de control cuenta con tres RCUs o unidades de control remoto de cámara. Cada panel corresponde a una de las cámaras según el número que aparece en el display LED. Con estos paneles puedes hacer ajustes de exposición, contraste, balance de blancos y nitidez. La palanca principal controla la apertura de la cámara. Recuerda que entre más pequeño el número de la apertura, más abierta está y por ende dejará entrar más luz. La palanca de apertura tiene también una perilla para ajustar el nivel de negros y así poder controlar el contraste de la imagen. También hay dos perillas para controlar los niveles de azul y rojo en los tonos oscuros y claros. Con la perilla de Detail puedes controlar el nivel de nitidez de la imagen. En un programa multicámara, procuraremos que las tres cámaras tengan los mismos niveles de contraste y balance de blancos. Para poder calibrar las cámaras de forma precisa, hay que utilizar los scopes. El primer scope es el vectorescopio. Este scope mide el balance de color. La orientación de la forma sugiere hacia dónde se inclinan los colores en la imagen. Así se vería una imagen que tiende hacia tonos fríos, cian o azules. Y así una que tiende a tonos cálidos, como amarillos y rojos. Una imagen en blanco y negro se verá como un simple punto en el centro. El segundo scope es la forma de onda. En realidad son tres formas de onda, una para cada uno de los canales de la imagen. Luminancia, crominancia en azul y crominancia en rojo. La forma de onda mide el valor de cada uno de estos canales, por lo que entre más alto el valor en la gráfica, representaría una imagen más brillante, más azul o más roja respectivamente. El proceso de calibración de las cámaras implica apuntarlas a una misma referencia y ajustar los valores de exposición, contraste y color hasta que el vectorescopio y la forma de onda muestren figuras similares. Calibrar correctamente las cámaras te ahorrará tener que hacer correcciones en postproducción. Lo ideal es hacer los ajustes antes de comenzar la grabación del programa y una vez terminado, desactivar los paneles para evitar mover algo por accidente durante la grabación o transmisión. Esto cubre la operación de los controles de calibración de las cámaras. Nos vemos en el siguiente tutorial donde cubriremos el uso de la grabadora del estudio.